君がとても愛しい。
됐으며
Disculpen, estoy moviendo el micrófono. Creo que se lo escucho todo este tiempo. Están escuchando teclado furioso y yo pateando botellas como un estúpido. ¡Ah! Hola chat, ¿cómo están? Uy Dios, ¿qué pinta de croto que tengo? Parezco programador que no salió hace mucho tiempo. Bueno, no sé si te escuchaba hasta que hablaste, así que tranqui. Perfecto. No escucharon las cosas comprometedoras que dice Raza atrás. ¡Ey! Bueno, perdón, Drac. me replantaste la noche. Hola, Killer Gente. Hola, Drac. Hola, Mad. Hola, Leno. Hola, Facunfall. Hola, BP. Stele. Hola, Arneco. ¿Te perdiste el stream de Xbox? Hola, Duel. Y creo que nadie más por ahora. ¿Todo bien, gente? Hoy vamos a jugar un retro de Raz. Lo que Raz jugaba cuando tenía 14 años. Hice la cuenta y sí, creo que jugué este juego cuando tenía 14 años y me había volado la cabeza. Pero mal, tipo como era súper fan de esto. Yo bien. Tranquilo. Tranquilo, por suerte. Muchas gracias, Chris, por el host. ¿De qué va el juego? De tiros y horror. Está hecho... va, la trama. Es por Clive Bakers, un escritor de horror sadomasoquista. Es el que hizo el cuento de Hellraiser. La película de terror del tipo con calza de pinches. Y este juego a mí me repude cuando era chico. Cuando era chiquito. ¡Chiquitito! Bueno, un minuto chat que... dos cosas. Primero, les agradecería muchísimo que compartan el stream en sus redes sociales. Quiero esa recompartida, chat. Denme esa recompartida. ¿Entra a la bola de trabajador sexual? No sabía, Kill. Puede ser. Cuando Raz jugó esto, Mad estaba chiquito a nivel jardín o primaria. Uy, Dios, wow. Ni siquiera jardín, creo que primaria. Gracias por hacerme sentir viejo. Falconfall, digo Mad. Hice un mate cocido, provecho, disfrute su mate cocido. Siento que vamos a poner las. La notificación del stream en las redes sociales es mucho, muy importante. De nada, viejo choto. ¿Qué bardías, loco? ¿Qué bardías al abuelo? Ni que fuera tan viejo. Viejos son los que juegan King of Fighters 95. Esos son viejos. Esos son viejos, chat. ¿Descongelaron los nuggets de pollo que tenían no sé cuánto perdidos en mi conge? ¿Están buenos, creo? Creo que sí. Si estaban congelados. Posible que yo no deba ser viejo, tenemos la misma posta. Che, no hablen de vejez. ¡Ah! Necesito mi miel y café en mi cara o se me va a caer. No le hagan bullying a Raz, ahora los jubilados están arreglando. Raz los va a matar. Yo jugaba a Wolfenstein 3D. Yo nunca lo jugué, de hecho. Jugué muchas cosas, pero no Wolfenstein 3D. Ya tengo 18, ya puedo hacer chistes de que soy un viejo choto. Sí, y chistes de que te van a mandar preso. Eso es mucho, mucho, muy importante. Chistes donde te vamos a mandar preso por varias razones, Matt. Vamos a compartir el stream, las redes sociales. Les agradecería mucho que lo hagan. Tengo que jugar al primer orden de sigilo. Se veía bien desde arriba. El Wolfenstein no es. No se veía desde arriba. Como mucho te estarás equivocando con el comandos. Antes del 3D. Ah, es verdad, cierto que no había. Que había otro. No sabía eso. O no me acordaba. Ah. Ajá. No había pensado eso. Un minuto. Voy a buscar agua. Voy a buscar agua con sabor a Wu porque tengo sed. Y no tengo más agua.
¿La puerta de la heladera? No, ojalá. Yo no te... No es que tengo la heladera en donde duermo. Aunque Raz podría vivir, cagar y comer en el mismo lugar porque soy un cerdo decente. Pero un cerdo al final. Un minuto que voy a ponerme agüita. Corte programador que vive en su pieza propaganda. Tengo que seguir estudiando Python. Pero estos días no tengo tiempo entre que estoy hecho pija. Y... ¿cómo se llama? Últimamente el laburo me tiene a lo loco. Tengo una montaña de emails todos los días. No sé por qué. El golpe se volvió tan hardcore. Tuve un parcial y después me puse a jugar para descansar. Bien ahí. Espero que te haya ido bien. Los Peace Battles, la montaña de Pepe usado y las latas de birra. No tengo pipí, pero tengo bocha de botellas vacías. Bocha de botellas vacías acá. Que tendría que ser decente y irlas a dejar afuera. Pero soy un pajero. Soy un asco. Y por favor, chat, no les digan a internet o al Frente Rolero Argentino cómo vivo. La gente perdió su capacidad de estar afuera sin matarse, Raz, por eso tenés tanto mail. Puede ser. Hola, Liwid. Ah, need más ropa térmica. En mi Patreon. Si puedo seguir teniendo dummy thick. Ah, Dios, hoy cuando desperté traté de hacer un poquito de ejercicio, pero después del stream capaz que hago un poquito más de sentadillas en la habitación. O hacemos el stream de Raz a sentadillas, porque ustedes son unos morbosos que quieren el stream de 24 horas. Anyway, vamos a empezar. Vamos a poner el Undying. Este es un jueguito... es un clásico. Que puede joderme el monitor, el tamaño del monitor. Sí, ahí me jodió todo. No sé por qué. ¡Ah, no! ¡Pará! ¡Soy un estúpido! ¡Pará! Soy un tarado. No. Lo estoy iniciando mal. ¡Pará! Estoy iniciándolo desde... hola, 20 caras de al lado. Lo estoy iniciando desde un lugar incorrecto. ¿Dónde mierda sale este juego? Acá está, papi. Acá está. No, porque le puse un mod, pero tengo que levantar el juego desde el mod. No desde el clásico. Amaba ese sonidito antes. Ahí está iniciando. Me deformó un poco el stream igualmente. La concha de lora, Dios, ¿cómo? Qué molesto que es. Inex. A ver, voy a reiniciar esto. Voy a matar al Undying. Y lo voy a abrir de vuelta porque... mepa, que... okay. Está tirando un error, a ver. Cada vez que Raz sale hot primer, hizo una flexión. Voy a salir mamadísimo. Podría ser tipo como cada vez que pierdo en el smite, una cantidad de ejercicio. Shade, skip intro, nine. Get mods. Pero un minuto. ¿Cómo puedo hacer para que ajuste en alta definición? Skip intro. Hit la banda de 66. Un sobo, un pack. No soy tan barato, Kill Argentum. Tan barato. Para sex, a mod. Ok. Bueno. Aww. Estamos a pocos followers de llegar a 1000. Estamos a pocos followers de llegar a 1000. Un segundo que estoy tratando de iniciar bien este juego. Es un juego viejo y los juegos viejos... tienen sus temas.
en iniciarse en computadoras nuevas. Debería salir bien así. El tema que me molesta es que no veo que salga en alta definición, que se abra en alta definición. Y no encuentro el mod de alta definición. Hint and tips, introduction, scenes, whatever. Son todos estos mods, berretas de campañas. Ya sé por qué estaban abandonados. No me digas que estaban malos. Estás comiendo. Tiene cositas duras que odio. Bueno, dáselo a tu gato. Super Meat Boy, una muerte de 10 sentadillas. El tema es que no voy a llegar ni en pedo a hacer todo eso. Me voy a morir. Se van a morir. Voy a perder mis piernitas. Bueno, solo encuentro puro mod choto de campañas que no me interesan. Métanselas en el culo. Yo quiero mod de alta definición. Pido demasiado. ¡Oh! Change. Cancel. Ya. Yeah. Ahí. Totally worth it. Pero el ojete no crece si no le doy un respiro. Mi gato come mejor que yo. Su comida cuesta más de lo que gasto en la mía. Probablemente. Bueno, tengo que mover esto entonces. Ahí está agarrando. Bueno, ya está, ya fue. Vamos a jugar con esto. Bienvenidos a Cliffhanger Undying. Vamos a poner. ¡Ah, fuck! Me había olvidado de ponerle el mod de. El mod de español. Un minuto, chat, un minuto. Raz va a hacer algo rápido. Pero no se va. Va a estar acá. Discúlpenme, ¿eh? Tiene escarabajos depositados en sus huevos. ¿What the fuck? Soy un estúpido. Eso no te lo voy a negar. Acá está. Traducción. ¿Dónde mierda lo guardé? Vamos a ponerlo en el. Tengo un propósito en la vida. Ser huésped. Pero Dol, vos lo que menos querés ser es huésped de bichitos. ¿No viste Alien? Esto es una metáfora de no sé. Una metáfora. Hola Hanna, no llegaste tarde. Llegaste para verme putear por problemas técnicos. Porque me olvidé de unas cosas. Undying X. Ok, ¿dónde tengo que ponerlo? Tengo que elegir la carpeta. Cliffhanger Undying. No, tengo que ir a. Nada más acá, aceptar. Siguiente. Y ahí va traduciendo, esperemos que salga bien. Genial, puteadas. Vamos a poner esto acá. La traducción ha sido instalada correctamente. Bueno, que sea lo que el dios del retro gaming de PC. Oh fuck. El emulador no reconoce esto. What? Mepa que no lo vamos a poder jugar en español, chat. Me parece que no vamos a poder, ¿eh? Me guste o no. Creo que vamos a tener que jugarlo en inglés y voy a tener que hacerles su traductor. Lamento mucho. Me di cuenta que no mostraron ningún juego de deporte. El Forza es un juego de deporte, Arneco. Oh, well, too sad. Now the stream is British.
Fuck. Oh, yo lo quería poner en español. Igualmente no es necesario. Es un juego de tiros. No tenemos por qué saber a qué le estoy disparando, chat. Hay monstruos. Le disparo a los monstruos. Esfuerzo, no lo tomo como deporte. Es un deporte las carreras. Bueno, hay monstruos, les tengo que disparar. Punto. Ah, oh, shit. Update. No me digas que bugueé al juego. No me digas que bugueé al juego y ahora está curseado. Oh, shit, chat. Creo que acabo de cursear mi propio gameplay. No me digas que tengo que instalar esto de vuelta. Juego curseado, ¿qué más fue? Ver uno. Mal, ¿no? Uy, Dios, sí, creo que... Pará, vamos a hacer... Pará. No voy a caer en pánico. No voy a caer en pánico. Si el juego está roto... Si el juego se rompió por... Por mis propias cosas... Puedo arreglarlo. Virus time. No hay virus, por suerte. Cerrar. Sí, a todo. Ok, pará. Vamos a hacer esto. Vamos a eliminar el juego. Y voy a tener que instalarlo. Pero como es un juego viejo, lo hago en 2 minutos. Y menos mal que no... Que no borré el ¿cómo se llama? El... Menos mal que no borré el instalador. Porque yo tengo la mala costumbre de hacer eso. Yo tengo la mala costumbre de desinstalar todo. Cosa que no hice esta vez. Y me salió bien el no haberme gastado en hacer eso en su momento. Agua. Vino todo. ¿Me sale Smite? No, no va a salir Smite. No va a salir Smite. Tranqui. Es el capítulo de relleno. Es cuando se van a la playa. No. El stream no se murió, ¿eh? No se murió. Va a haber Cliffbakers. Va a haber Cliffbakers Undying. De eso no le pongan duda, chat. No le pongan duda. Porque tengo todas las cosas acá para hacerlo arrancar. Solamente tengo que hacerlo. Hashtag TrustRust, exactamente. Sí, instalar. No, ¿dónde mierda lo estoy instalando? No. No lo instales en cualquier lugar. Mala computadora. Mala. No me lo instales en el disco de Windows. ¿A qué te parió? Opciones. Programas varios. Ok, bueno, está bien. Ahí se está instalando. No va a tardar nada, prácticamente. Ah. Bueno, chat, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme de su vida. ¿Algún jueguito retro que les gustaría que juegue? Dios, tengo unas ganas de jugar el System Shock cuando salga. Remastered. Me le voy a tirar encima ese juego. Te entendí, va a haber clickbaiters y ya flasheé tu próxima un tutorial de clase de D y pasa esto. Los viejos roleros me atacan y invoco un demonio. Mirá que lo haría, El Medieval. Es que no es parte de mi infancia. Hablando de cosas parte de mi infancia, tengo ganas de... más que... Un minuto, a ver. Ok. Tengo ganas de... ¿cómo se llama? De jugar el juego retro que es el GoldenEye de Nintendo 64.
Lo único que me detiene es no ser un pajero e instalar todos los... el emulador. ¿Vos en 2001 lo jugaste? Sí, ese lo jugué, Darneco. También es un juego de mi... de esa época en donde jugué Clay Baker. Voy a hacer golpe de unas larvas que me comerán por dentro. Espera que salgan tipo alien. Alien de pollo. Va a ser un popo. Y ahora... escritorio. Los centros de los mamíferos surgieron a finales del carbonífero. Kill Argentum, ¿no querés que haga un bot en donde va a tirar datos animales randoms? A ver si ahora quiere... ¡Hola, Pimple! Besitos, besitos, momoa. A ver si ahora se descarga bien esto. 2 minutos, dice. Entrar al emulador, buscar una Nintendo 64. ¡Perdón, es verdad! ¡Disculpa, Pepe! Sí, tenés razón. Voy a encontrar una Nintendo 64, que de hecho tengo una Nintendo 64. Más bien es, tengo que encontrar un... no, pará, tengo una Nintendo 64 y tengo al GoldenEye, la copia. Así que es legal que yo juegue un emulador. Ahí. Es cae. Si no me hace bot como coyote, perte son te puto de ahorras. El tema es que tengo que conseguir un bot que haga eso. Igual se supone que el GoldenEye es Abandonware. Sí, creo que sí, es verdad. Me falta el cuadrito de Menin al fondo. A ver si ahora arranca. Creo que ahora vamos a tener juego, ¿eh? Ahora creo que quiere ahora, ¿eh? Pakamitai. Bueno, ya está, lo vamos a jugar en inglés y les va a gustar. Y no quiero nada de protestas. No, mentira, sé que no van a protestar, pero bueno. Es lo que hay, lamentablemente. Vamos a setear todo, controles... ¿cómo era? No, sensitivity al mango abajo. Ok. Pero advance. Todo está al máximo. Audio. Y bueno, ya está. And you will like it. Traigan las cubiertas que le hacemos piquete al stream. Raza imperialista, pone el juego en inglés para que no entienda el pueblo. Uy, no, pará. Ahí el stream, el chat me quedó medio mal. Un segundo, chat, que estoy tratando de acomodar el chat, literalmente. Porque cada vez que pongo el juego se mueve todo y pierdo control de mi vida. Bueno, vamos a poner el juego en pesadilla porque ustedes saben que soy un tryhard. Empecemos. 1923, octubre. I'm tired of traveling. Oh, estoy cansado de viajar. Manifestations. Even though it was me who chose to debunk folklore and mysticism, little did I know I'd end up being labeled as Patrick Galloway, the man with endless occult knowledge. Before I knew it, people all over the world paid me to investigate all kinds of weird things. As long as they paid me, I'd look into it. Funny thing though, the more I saw, the more I believe there are forces beyond our control. Creatures not explainable in any human terms. Things that make my skin crawl. I fled from Ireland and hung around Paris and London with no real purpose till the Great War started. Ah, mis FPS. I joined a special unit whose job it was to squelch the fears of the superstitious farm boys who made up the fighting ranks. The Tresanti were the biggest pains. We command an officer, Jeremiah Covenant, led our unit to the hunt for their camp. We were ambushed. They came streaming out of the woods, waving swords and howling like banshees. I saw their leader holding a strange stone over his head, yelling weird words in a strange tongue. And just when he was gonna pull the trigger, he glared right at me. A bright green flash came from his hand, and it bowled me over as my gun went off. I woke up in a hospital bed in Severe Barnes. They told me Jeremiah and the unit had gone on without me, but he'd given me the Shaman Stone to keep.
Begun. I hadn't given any of this much thought until I came back here to find this letter that Jeremiah wrote me almost 6 months ago. Sí, básicamente esa es la trama. Asking me to come back to Ireland and help him out. This is not something I'm dying to do, for it may mean the death of me. He saved my life, though, so I owe it to him. My life, just though. Hope it's not too late. Básicamente, soy un irlandés, creo. Mi amigo estuvo en la guerra, qué dolor, qué pena. Y me acaba de decir, che, amigo, vení pa mi rancho que necesito un favor. Me voy a morir. Oh, wow. ¿Hay algo acá? Ah, ahí está, para que recuerdo los controles. Sé que tengo los poderes. Ahí vemos un tipo de color colgado, cosa que... Este juego es muy 2000. Tiene otras sensibilidades de otros tiempos. Hola, señor. Creo que si mato a alguien inocente, tengo un game over. You're no. Jeremiah's old war buddy, right? ¡Oh, no! Indeed. Bueno, al parecer no tengo game over. Pero no somos un investigador privado, Matt. Somos un loco de la guerra. Un ex compañero de guerra, nada más. Pará, no hay... Ah, brightness. Voy a poner un poquito más. Me encantaría poder ver cómo se llama los diálogos, pero no encuentro. No encuentro. Está hecho en Gold Source. Esto es viejo, no tengo ni idea. Es muy viejo este juego. La mira se parece el, si es 1.6. Puede ser. Bueno, ya está. Con una mano tenemos tiros, con la otra mano tenemos poderes. Y tengo el diario, que el diario era con F... Era un F. Sí, F3. Mucho texto. Tengo que ir a lo de mi amigo. Sí, con la mano zurda es la arma, con la mano derecha es la magia. I'm Patrick Galloway. Hola, soy Patricio, un amigo de Jeremías. Sorry it took me so long to get here. So long to get here. It was most urgent. Jeremiah was beginning to think that the letter never arrived in your hands. He's been quite anxious to see you. Magidriestro. We've all been quite worried. Jeremiah's now bedridden. Sí, puede ser el Unreal Engine 1. I'll show you to his living quarters. I apologize for the look of the house, but there's only a skeleton crew of servants now. Jeremiah let go of everyone else, and the house is much too large for us to clean. Because we've lost electricity to most parts of the house, we can only maintain the living quarters. Hablando de Unreal Engine, otro juego que podríamos jugar es el Alicia, el Alice. De Magui. El problema con el Alicia de Magui es que... Dios, no sé qué tan frustrado... Ese juego creo que me va a hacer tiltear mal. El America's Magui Alice. Van a haber niveles en dificultad alta en donde voy a estar tilteando a lo bruto. La concha de lora. Cierto, el fantasma. Chan. Pero voy a... En ese juego voy a tiltear como si fuese... No sé... No me ataque, señor. Agarré que ya me sé de memoria este juego. Vamos a agarrar un botiquín. Con el F puedo ponerme el botiquín a mano. Stock. Ahora vamos a ver a nuestro amigo Jeremías. Patrick, you made it. At your service, Jeremiah. Sorry for the delay, but I've been abroad. What happened to you? What happened? It seems I've come under the watchful eye of the Reaper, my friend. It's been a long time, hasn't it? Apparently too long.
Patrick, I came back from the war only to find my entire estate in disarray. My brother Aaron disappeared first, and then my sister Bethany. My declining health is a result of an old war wound, and unfortunately, the symptoms are irreversible. I didn't summon you here to watch me die. I need your help. Anything I can do. Just name it. Strange events began happening around the manor. After thinning out my staff, they ransacked my estate, taking whatever they could carry. The rest of the help was quick to follow, as they feared rumors of my family's curse. I can't help but think it's more than a coincidence that strange happenings have increased since I've been back from the war. I want to get to the bottom of this, but I'm just too weak to investigate it myself. I'm relying on you to step in for me. Of course, Jeremiah. The only reason I risk coming back here is to assist you however I can. My thanks to you, Patrick. What the hell was that? What the hell was that? Sounds like it came from downstairs. I'll check it out. Lock the door behind me. En resumen... ¡Uy, Dios! Estoy parado. Estaba escribiendo en la consola. ¿Cómo era para tener el inventario? Creo que es F4, F3. Llegué a tiempo, aparentemente justo en tiempo. Completamente, Jeremiah es una sombra de su antiguo ser. Con algunos kilitos de más... Ah, más delgado. Su explicación de llamarme es aún no está clara. Habla de cosas extrañas que pasó en su estado. Problemas que es incapaz de rectificar en su estado debilitado y me pidió que investigara. Yo, por supuesto, acepté. Antes, bueno, resumen. La familia está rara. O sea, la familia de él está rara. Desapareció su hermano. Nadie sabe nada del hermano. En el cuadro está el fantasma. No sé. Bueno, vamos a ver qué mierda fue el raro. No voy a jugar con mucho texto. A ver, cerrás. ¡Fuck off! Este juego no es mucho texto. Bueno, ahí tenemos al fantasma. Hola. Vamos a ir para allá. Pero lo voy a seguir por un minuto. Quiero mear. Me estoy meando. Sí, este juego tiene bastante texto. Por eso lo quería traducir. Un minuto, chat. Que Dios me perdone. Que voy a hacer algo. Hola, 20 caras del lado. Que Dios me perdone porque... Porque voy a cometer un crimen. Hoy me convierto en criminal, ya no creo en nadie. Aunque me convierta en muerto. ¿Dónde está esto? O me convierto en criminal, yo no creo en nadie. O me convierto en muerto. ¿Dónde estás? Creo que esto en teoría va a funcionar. En teoría. Pimba, pimba. Otro crimen de guerra más. Tiro humanidad. Voy a fracasar la tirada de humanidad, chat. ¿Alguien hace tirar humanidad, chat, en estos... En Vampiro hoy en día? Mírenme a los ojos y díganme...
¿Hago tirar humanidad a los jugadores? O ya me olvidé que era eso, que ese stat. Que ese stats existía. No me mientan. No me mientan. No vamos a jugar el juego. Se va a deformar mi pantalla. Ah, no, qué feo que se ve. Aunque se ve en español, ya fue, listo. La pija. Uy, Dios, se fue. A ver si... Ok, para. Es de esos juegos que no se agarran mods. A ver... Capturar... A ver si esto funciona. ¡No! ¿Por qué hace eso? ¡Es re molesto! Ah, fuck, dude. Fuck this, dude. No puedo ni capturar la ventana. Drag me Warzone de este en front dice Raiden. Sé que tienen rubor de vida. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Me convierto en criminal, ya no creo en nadie. Aunque me convierto. Mira esa canilla de ansiedad. ¡No me juzgues, Doll! A mí no me juzgues mis opciones de. ¿Cómo se llama? De coso. No juzgues mi escritorio. Yo no me meto en el tuyo. Vos no te metes en el mío. Hazme la jala. Sí, sí, lo probé, pero no entendí un carajo. Y colgué. A ver si, por favor, arranca el juego de mierda. Shigai. Tienen que descargar. No, me cago. Ok. No, fuck it. Fuck it. Fuck it. Empieza el rage. Tira cordura. No puedo. Creo que fallé, chat. Creo que fallé. Ya no creo en nadie. Ahora me voy a convertir en un muerto. Ok, bueno. Definitivamente. Tengo malas noticias, chat. Tengo malas noticias. Las malas noticias es... No va a haber Cliff Bakers en español. Realmente me duele decirlo. Pero definitivamente no voy a poder streamear este juego en español. No, 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 no se cancela el stream. El stream sigue. Solamente que... Lo vamos a tener que jugar en inglés. En serio, o sea... Posta, perdón. Pero yo lo quería jugar en español para que todos puedan entender, pero... tratar de hacer que la pantalla sea grande con ese frame horrible, no... Es imposible, es... No, me voy a volver pelotudo tratando de jugar Full Secret en este juego. Cuando no puedo. Así que lo vamos a tener que jugar en inglés. Lo lamento mucho por si a alguien le incomoda. Igualmente... Lo principal es lo que yo voy a saber. Lo básico del juego lo voy a decir yo, no se preocupen. No voy a andar leyendo cada porquería. Pero... ¡Zoe! ¡Oh! 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 ¡Mátenme! Copiar. Programas varios. Dian. Yo lo jugué en español igualmente cuando lo jugué originalmente. Ese Hugo se está muriendo, por favor. Sáquelo de su miseria. Enviar a escritorio. Listo.
Ya está, tengo que aceptar. El hecho de que voy a tener que jugarlo con este mod. Y el mod está en inglés. Y no puedo hacerlo de otra forma. Pero con la que de repente que también es barra brava. El rey todo del Minecraft. Cuando te morís. Bueno. Ahora en un minuto va a arrancar el juego. Solamente que, de vuelta, lo vamos a tener que jugar en inglés. Qué bajón, che. Qué bajón, qué bajón. Yo uno un barra brava sé que mi amigo, el chabón estaba tranqui. Pero escuchabas una cuadra. Pam 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 pam. Hoy me convierto en criminal. Yo pensé que mi plan, de hecho, mi plan era jugar con el mod y ponerle el, ¿cómo se llama? La traducción y ya está. Pero traducir el juego es como algo hardcore. Es como que tiene que instalar un parche directamente y manosear archivos del juego. Y se jode. Se jode el juego cuando hago eso. Por eso es que literal lo que estoy haciendo ahora lo acabo de desinstalar, reinstalar y ahora está descargando un parche de vuelta para jugar en widescreen. Al menos. Porque si no vieron. No sé si vieron en un instante que se vio el stream. Que era una pantallita así chiquita. La resolución del juego. Así chiquitita. Y me es súper complicado cuando se jode la resolución de la pantalla. Es extremadamente difícil arreglar eso en el OBS a la vez. Porque automáticamente se. Es como que. O dice, bueno, voy a hacer la resolución que requiere este juego. Y hace cualquiera. Se da la chota. Así que bueno, este va a ser la última interrupción final. Es un tema de gamings de old school. Lamentablemente. Viene con el hecho de jugar un juego de hace unos añitos. Eso y se me forma toda la pantalla cuando no es lo inicio. Bueno, vamos a seguir donde estábamos. ¡Oh, boy! No hay nada. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Bueno, no hice nada importante. Vamos derechito. ¡Ah! Pará. Los controles. Tengo que poner la sensibilidad del mouse al mango. Ok. Audio. Vamos a poner... Todo está bien. Video, brightness, más alto. Oh shit, ahí se ve mejor. Oh wow, ahora se ve lindo el juego. Holy shit, ¿lo acabo de arreglar? Lástima por el idioma, es lo único que no puedo arreglar. ¿Por qué no puedo abrir el juego? Bueno, mira, es que se volvió de vuelta. ¡Fuck! ¡Uy, Dios! ¡No puedo abrir el juego! ¡Ah, no puedo abrir la ventana! No responde. Y el juego está... ¿Está andando? Morite. Vamos a iniciarlo de vuelta. Se cayó el sistema. Ahí lo puse, ahí lo puse. No se maten por... Run and die. Whatever. ¡Uy, sí! Ahora se ve re lindo. ¡Qué cheto! Listo. ¡Wow! Sí, se ve mucho mejor ahora. Al menos para mí. Vamos a saltar esto.
Vamos a ver al fantasma. Sí, sí, estás ahí. Esa es la fecha en español. What the fuck. ¿Decía octubre? Qué raro. Igual el juego se ve bastante lindo para su época originalmente. Loading New Journal Entry. Aunque podría hacer el experimento de hacerlo. De hacer que esté en español y ver si puedo aumentar la resolución desde esa forma. Pero capaz que me van a putear esto, porque ya estoy manoseando bastante el juego. Me van a decir, pero queremos gameplay. Jammed. Pero queremos el gameplay, porque los nenes no saben lo que es configurar un juego. Ellos juegan, el chat juega Fortnite, se malcrió y piensan que todo es Fortnite, ¿viste? No saben lo que es un juego de verdad, ¿vio? ¿Vio? ¿Vio, doña? Stock Jam. Acostúmbrese a escuchar eso, lo van a escuchar mucho. Stock Punk Jam. Vamos a ver por acá. Hola, fantasmita. Describe what you can only see. As the bonds of flesh are broken, the world becomes apparent. No metas todo en la misma bolsa. Es una broma, BP. Es una broma. Mirá, ¿ves? Mad entendió. Todo el día tiki tiki, los pibes de todo lo humo como rastan todo de tucu tucu, taca taca. Dios, hola, mírenme. Ah, pará, ya empiezan los tiros. A ver, un minuto. Stock. Vamos a ver. Ya empiezan a aparecer los chovis acá. Hola. La tipa esa está buena. Ya sé. Bastante sexy para ser un monstruo medio hombre lobo. ¡Uy, la concha de tu hermana! O al menos ese es mi recuerdo de mi infancia. ¡Uy, Dios! Cierto que me van por todos los lados estos chovis. Ahora, ¿estoy jugando bien? Sus fetiches. Me remordió la piernita. Yo cuando era chico recuerdo que era un crash de... por las mujeres vampiresas de Helsing. ¿Esto está funcionando bien? Yo recordaba que... ok, para, vamos a continuar el juego. ¿Saben qué? La verdad, me arrepiento de no haber hecho un run prueba. Uy, la puta que me parió. Y no haber testeado el juego. ¿Me disculpan, chat? ¡Ah! En fin. Te perdono. Yo me acuerdo que podía. Había una forma para subir. Agarrar una munición secreta. Stock. Stock. One jam. One budge. One jam. Con este poder creo que puedo ver cosas locas como eso que está ahí. Gil. Uy. Anoté en química para este semestre de facultad. Marcelo y Jesse, bien ahí. Recién escuchamos que mi amigo está pidiendo ayuda, pero no le voy a dar pelota. Vamos directamente a agarrar esto, el amplificador. ¿Cómo era para usar los ítems?
ítems era para... No me acuerdo cuáles eran los controles. Bueno, ahí tenés un Jesse, Mad. Weapon Fire, Select Spell, Weapon Action, Forward, Backward, Turn Left, Duck Jump, Sneak. Next Inventory, Use Inventory, Enter. ¿Qué controles más raros? Bueno, viene ahí Mad igualmente. Contándole la verdad a Killer Gendo de lo que le va a pasar. Stock. Y no estafándolo. Ah, bueno, a ver a Jeremías. Those beasts were after me. What in God's name were those things? They're called howlers. And while I've never seen one before tonight, I've heard of them for years. For years. Those weren't natural, my friend. My friend. We're fighting more than superstitions here. Perhaps I was being naive not to tell you, but there might be something more sinister at work here. When I was a boy, something I can't quite explain. You see, there was this aisle of standing stones that sits just off the estate. Someone had carved a sigil into each of the stones, something indiscernible. Father had many books on the occult, one of which contained a sketch of that very symbol. I took my brothers and sisters out to the island and read from my father's book. Well, what happened? What happened? Something answered. The ocean began to boil, and a great wind whipped against us as we stood in the circle, and my siblings huddled to the ground in fear. Eventually, the wind died, and the sea settled. Patrick, I know it sounds like the ravings of a dying man, but I believe those standing stones had something to do with this. What has once been a taint upon this family has now begun to manifest itself. But you told me you're dying. Doesn't this curse end with you? Who knows? My brothers and sisters are dead, but I don't think they're really gone. I've heard some servants whispering. They think they've seen Lisbeth on the estate. My family has come for me. I sense them, Patrick. By now, you and I know the supernatural exists. You saw the Howlers. And what about our encounters with the Tersanti during the war? You still even carry the Gelzebar stone with you. It's a token of the Shaman's life I took. That's all. I found a scroll with a picture of the Gelzebar on it. I believe it contains the way to awaken the stone's dormant... Prometo que el próximo stream de Assassin's Creed well. Tomo todo el run. Let me study this scroll overnight, and I'll see what I can do in the morning. Que queda poquito, bueno. This house still hides many secrets. I'm counting on you to reveal them. And put an end to this mess. En resumen, primero, muchísimas gracias por los 1000 seguidores. En serio, se los agradezco un montón. En serio, gracias por su buena onda, por quedarse acá, por solo poner el seguir ya me basta y me sobra. Por otro lado, bueno, sobre la trama del juego, en resumen pasa esto. Básicamente, Jeremías y sus hermanitos, hace muchos años cuando eran chicos, se fueron a una isla, se pusieron a leer un libro de ocultismo de su viejo, pasó algo raro, y quedaron engualichados por alguna razón, y de golpe empezaron a desaparecer uno por uno, y solo queda Jeremías, el de la familia, en el cuadro. Y dice que de golpe están apareciendo de vuelta y van por su culo. Quieren culito de Jeremías. Alzo. ¿El prota de Jesús? Puede ser. Prota que nunca lean la Biblia. Y ahora tenemos otro poder. Este. Ectoplasma. Ver tiro. ¡Push! ¡Push! Ahora hablando de eso, vamos a ponerle amplificado. ¡Push! Ahora la tengo para disparar. ¿Have you noticed anything strange going on? Apparently, Elizabeth's room was broken into last night during the commotion. Where's her room? Just down the hall from here. It's quite a mess. Quite a mess. Bueno, vamos a ir a la habitación de esta tipa. ¿Cómo era? F3, creo. Scroll, el coso que me dio Jeremías tenía un hechizo, parece ser, que con suficiente concentración y enfoque de mi maná soy capaz de tirar
tiros etéreos de ectoplasma de mi mano. Ok. Bueno, son disparos. Es lo que te tira Johnny Cage en el MK. Puede ser vómito. Vómito verde. Won't budge. Won't budge. Jam. A ver. Won't budge. Viva Cristo Rey. Tell me what you know about Lisbeth. Why, she was a fetching young lass. Quite the fiery temper, though. She could be placid and calm one minute, and then suddenly she's spitting curses and swinging her nails at you like an animal. Tis a pity her mother died birthing her. Indeed. Following her mother's death, I'd raise Lisbeth like my own. In the end, the wasting sickness got her. I'd cared for her when she was sick and watched her wither away to nothing. Pity a young woman has to die in the spring of her life. Now she rests with her poor mother at the family mausoleum. The groundskeeper claims to have seen her recently. Poor man, seeing a ghost is never a good omen. Where can I find this groundskeeper? He's out in the gardens. You can go through the kitchen. Your knowledge is appreciated. Thank you. Muchas gracias, doña. Bueno, como ya vimos, estos son los dos hermanitos. Dos que desaparecieron. Creo que puedo agarrar esto, no sé para qué mierda sirve. No hay nada. ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¿Por qué? ¿Por qué forra encendiste el...? Chat, ¿vieron eso? Me quiso prender fuego. Hablando de eso. Bueno, es así ahora. A ver, no había nada más acá, ¿no? No me meto de vuelta en una de esas cosas porque me van a cagar matando por hereje. Acá hay un coso. Acá no hay nada. Para mí que los hermanitos tienen una relación santiagueña. Creo que justamente no en este juego. Creo, no me acuerdo. Locked. Locked. You need the study key. Ok, no tengo eso. ¿Me puedo recargar la pistola? Pará, creo que me voy a la chota. No, no vale la pena. Uy. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Sí, sí, tanquea, tanquea. Ups. Oh, fuck. Me morí porque maté a un inocente. La concha. ¿Puedo saltear esto? ¡Uy, la puta! Casi tengo que pagar por mis crímenes de vuelta. Ok, bueno, el juego sí me penaliza por matar X. Bueno, se está transformando en un monstruo. Exactamente, chat. Para mí que se está transformando en un monstruo. Ahora voy a cerrar el juego antes de mandarme otra cagada. Ya fue un tiro de error, no es que le apunté. Help me. ¿Dónde está el cosito? ¿El ectoplasma? Uy, la puta que te parió. Ay, Dios, ¿cómo vi esos bichos? Me hicieron pija. Por cierto. ¿Tengo otro amplificador? Ah, no, es el mismo. Vamos a cerrar el juego. ¿Podía ir abajo o si tenía que ir directamente para allá? Sé que están gritando como bichos en apareamiento estos nabos, pero... Ángel. Oh,
It's shit. Ay, Dios. Acá está la llave del sirviente. No me acuerdo para qué mierda servía. Stock. Vamos a ir arriba. Siento que quedó algo y no lo vi. Jammed. Jam. A ver. Matarlos en defensa propia. ¿Qué me dicen mis poderes? Bueno, no entiendo. Hubieron gualichos o algo así acá. Eso es lo que entiendo de la visión. ¡Uy, la puta que te parió! ¡Uy, la! ¡Oh, fuck! Tengo que curarme. ¡Fuck! Solamente me asomé y ya entraron a... A dirlarme de a 20. ¿Qué había acá que era tan importante? ¿O es una trampa? Ah, supongo que era este entry choto. Nada más. Che, pará, ¿no me curó un 100% el botiquín? Yo no recordaba que eran así de tipo de solamente 50% o algo así. Yo recordaba que eran full health. Acá está el cuadrito. Y así están ahora. Nunca entendí a la tipa esa. A la que es fancy. Nunca entendí su onda. ¿Cuál era? Pinta lindo la tragedia. So cool. No, ahí sí paso. Jammed. Cambio de nivel. Vamos a ir para allá. Linda banda de death metal. A ver qué mierda había acá. Locked. ¿Qué querés, Gila? ¡Oh, fuck! Bueno, al parecer creo que este era el camino correcto, pero solo me gankeaban si intentaba ir para allá. Get gank. Side complete. Won't budge. Tanga. No me acuerdo qué había acá. Vi algo interesante. Oh, no hay un carajo. Won't budge. Porque cada tanto vamos a ir volviendo en los niveles. Y a veces las puertas se abren, a veces no. No puedes tener más vida. Ok, listo. Voy a usarlo. A ver. Yo no quiero olvidarme de nada esta vez. Porque la vez que lo jugué me había olvidado de muchas cosas. Pim, 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 pim. Hola, señora. Is that the door to the gardens? Yes, it is. However, I don't have the key. I lent it to the maid. I believe she's cleaning Herr Kaisinger's room today. It's located in the east wing of the house. Creo que tengo la llave, de hecho. Thanks. Ah, no. I appreciate your help. Ah, oh, no era la llave que necesitaba. Jammed. Jam. Locked. Locked. Big Irish mommy. Bueno, tenemos que volver para atrás. Creo que justamente nos está mandando para donde. Stock. Oh, fuck. Llevo la barra brava.
complete. Acá creo que estaba este tipo. Dale, 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 boca. Ah, para acá, lo único que me da esto es un libro choto con lore y no me interesa. Vengan, forros. Sí, son como los Hellcrabs, pero... pero creo que hacen más daño. No tengo armadura. Menos mal que puedo spamear el ataque ese choto. Dentro de todo es bastante spameable. Hall of paintings. There is the truth. Image becomes reality. He will rise again. The ritual continues through our blood. Sí, ya entendí. Ya entendí, dude. Entendí la referencia. ¿Para dónde tengo que caminar? Ayuda. Creo que acá. Oh fuck. Buena doña. Bethany often used this room as her office after Jeremiah left for the war. Ok. Gracias por. Por la introducción tan incómoda. A ver para qué puedo ver esto. ¡Oh, es tan terrorífico! Esto es muy de los 2000, chat. Estas boludeces me parecen tan 2000. Por cierto, no sé qué onda que los frames se van a la chota cuando... won't budge. Cuando estoy en un lugar grande. Para ver. Jeremiah, I am worried about Bethany. Se obsesionó con los libros de tu padre desde que se fue en la guerra. Está paranoica y secretiva. Se encierra en su sunroom y desaparece en su caballo. Yo sé que no responde a tu número, ¿verdad? You're making familiar strangers. She's the last person we had near the stones. How could they leave us? Ok, la hermana estaba loca. No sabe por qué. Para de morder. Malo. Uy, la puta madre. No. Uy, 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 uy. Estoy siendo banqueado. Estoy siendo banqueado. Disculpe, señora. Perdone. Gitgudía. Sí, sí, Gitgudía, Gitgudía. Me vinieron a banquear. Y. Stock. Y sobrevivimos. Eso es mucho. Jammed. A ver qué hay. De vuelta, tenemos que usar el poder. No sé qué mierda. ¿Para qué mierda quieres que vea el juego esa parte? Oh fuck. Uy, la puta madre. ¡Ay, Dios! ¡La concha de la lora! ¡Ay, Dios! ¡No me digas que se bugueó! ¡Oh, fuck! Se había bugueado la animación porque estaba trabado. A ver... ¡Fuck it, dude! ¡Fuck! Sí, las animaciones de muerte, pero... se había bugueado porque... porque el bicho no podía llegar a mi espalda. Ah, no podía estar enfrente mío, es como que estaba trabado. Igual creo que acá podemos...
Acá hay algo interesante, me acuerdo. Estaba este lugar lleno de monjes. Y no les puedo disparar, pero me pueden ver. Y me pueden atacar, pero yo no puedo dispararles. A ver, vamos a agarrar eso. Yo creo que es así. Agarro esto. Me equipo la cosa, ahora hago más daño. Con el spam de vómito mágico. Me acuerdo, ¿no había algo más acá? Brisky. Ya es sacerdote. You cannot carry any more health, ok. Era con F. Ah, es cierto, tengo las trampas de Éter. Fleta, heal. Oh fuck. Chao, loco. Mueve la chota. Listo. Agarramos las cosas, nos vamos, no pasó nada. Tenemos trampas anti-chovis mágicos. Ahora acá viene lo feo. La luz. Nice. Fuck, Dios, es carísimo usar Scry. Ahí está, podemos ver. Chao, Killer Phantom. Descansa. No me saca la mano. Uy, la puta. Ay, Dios. Odio no poder invocarles bien en la cara. Ahí está. Justo que me quería equipar el coso mágico. Mira lo que pasaba acá. Hablando de eso. Si no me rodean, eso es lo que me da bronca también. No me hacen que spawneen enfrente mío, hacen que spawneen en todos lados. Oh shit. Disculpe, me equivoqué de habitación. ¿Alguien más? No paran de aparecer. Y acostúmbrese a la presencia de estos bichos, porque vamos a verlos bastante. Quiero ver qué mierda hay acá. No, you cannot carry, okay. Vamos a agarrar el botiquín. Oh, shit. Uf, menos mal. Menos mal que agarré eso rápido. No me cayó en la cabeza. What the fuck? Chato Cthulhu. Ok, chat. Creo que tenemos Cthulhus. Tenemos una invasión de calamares. ¿A qué quería que vea? Won't budge. Un minuto, voy al baño. ¡Ay, Dios!
Los devs de este juego no se fumaron nada. El único fumado es Cliff Baker, que es el escritor, que es el que hizo la trama del juego. O sea, el diseño yo creo que es más de Cliff Baker que de otros. Bueno, no hay nada acá entonces. Solamente fue para ver a un Cthulhu. Matarlo. El Cthulhu medio es como un spoiler de lo que se viene. No había nada por acá, ¿no? Won't budge. No. Esto no tiene nada, ok. Ahí continúa el juego, acá. Won't budge. Nada, listo, vamos. Cthulhu 014-2, sí, posta de los que fidean. Around and find out. Oh shit. ¿Me cerró esto de golpe? Ah, no. Creo que se estaba bugueando. Won't budge, won't budge. No puedo abrir, no puedo abrir. A ver acá. Stuck. Jammed. ¿Quieren falopa, chat? Me encanta el estilo así árabe, la habitación, por cierto, de este tipo. El loco este, que no me acuerdo cómo se llamaba. The power really is here. I can feel it grow. Otto Keinsinger. Acá tienen falopa, chat. Acá tienen futuro. Dale duro, Otto. ¿A dónde mierda está? Uy, me está vomitando la concha. A ver. Qué buena falopa. No, no hay nada más acá, tengo que tirarlo por acá. Puta madre. Salve el juego. Odio el plataformeo. Me bicho verga. Creo que así. I'll show you. Magia. No me acuerdo si puedo dañarlo. Oh fuck, odio eso. Esa basura es explosiva y mal plan. Ah fuck, chao. Fuck it. Ya está. Encontramos a la señora con la llave. Estaba en esta dimensión. Estaba atrapada entre la dimensión loca y esta. Y acabamos de agarrar el. ¡Nos vemos, Giles! Cañón de guerra tibetano. Creado y forjado en oro, este arma mística tibetana. Shalalala. Que. Pipipipin. Descarga hielo. Miren. ¡Bum! ¡Shakalaka! Se jugó un dragoncito de hielo. Que puede one-shotear estos chovis. Bueno. Casi. No vas a pasar vergüenza, juego.
ver, ahora sí puedo abrir la puerta. Stock. Oh shit. Ah, cierto, que puedo ir por acá. Qué boludo. Es muy vieja escuela el hecho de que los escenarios sean tan grandes. Al pedo. ¿No? Es como que no tiene esa sensación de realismo de una habitación. Pues estos chocos van a estar exponiendo, creo que ad infinitum. No importa cuántos más. Así que voy a ir directamente a la chota. We're leaving. Ah, mierda. Sí, es una necesidad, pero tiene ese toque tan vieja escuela que me da nostalgia. No en un mal sentido, ¿eh? Dios, odio cuando le disparo. Ah, fuck. Antes de que me spawnen. Sí, distanciamiento social ellos, me están vomitando. Fuck, dude, pará de vomitarme en la concha de tu hermano. Uy, Dios, no tengo un puto respiro para ver. Gracias. Ay, Dios, es teledirigido, no puedo esquivarlo. Como que te vomita y te sigue. Sigue el disparo. Es re molesto. A ver. Lo único que me queda es preparar esto y apuntarles. Ok, a ver. Tengo que matarlos antes de que ellos me maten a mí. A ver. Need a key. Creo que acá no me deja agarrar esto, a menos que haga esto. ¡Apa adentro! Cabe. Entonces ahora me voy a equipar, a ver qué voy a usar esto. Listo. Ahora tengo el ectoplasma super upgradeado. Empiezo a ver un patrón de diseño. Stop. Yo no estoy encerrado, ustedes están encerrados conmigo. ¡Ay, Dios! Este le he dirigido.
Me siguió el escupitazo. Ustedes lo vieron, ¿no? El escupitazo me llegó en un ángulo imposible. No, no me acordaba que podía hacer eso. Tiró la comba. Sí, mal. Bueno, ahora tenemos Dispel, que es más bien un poder de utilidad. Chao. Mira, Cthulhu. Si no, la otra que me queda debe ser provocarles el ataque Fury. ¿Por qué se lo puedo esquivar si soy rápido? ¡Ah, no! Me vomitó en la cara. Sin ninguna vergüenza me vomitó en la cara. ¡Oye! ¡Oh, fuck! Me acabo de dañar yo mismo. ¡Oh, shit! No sabía que podía hacer esto. Stock. Volvemos a los viejos conocidos. Para ver. Won't budge. Tengo que ir por acá entonces. No, por acá vengo. Tengo que ir al jardín. Bueno, F por la. La señora. No sobrevivió. Sí, tiene bocha de carga. El loading time. Y estamos con una PC moderna. No quiero imaginarme lo que debía tardar en su época. Cuando yo lo jugaba en un CIR. O sea, viví eso, pero. Pero no recuerdo en retrospectiva qué tanto me jodía. Pero no hay nada ahí arriba. Molotov. Creo que nunca la uso, igualmente, los cócteles Molotov al final del juego. Fuck. Fuck. Y los frames se van a la chota cuando estoy en un lugar grande, igualmente. Eso sí me estoy dando cuenta. Los frames se le van muy mal. Stock. Stock. Pica bullets. Stock. ¿Todo eso para esto? ¡Fuck! Escucho que hay algo acá. Debe haber algo más. No creo haber venido. Mucho ruido como si hubiera una piedra. Molotov no es tan explosiva. Pues ya fue, nos vamos de acá.
Vamos al jardincito. Buenas, señor. Creo que tiene un problemita. Oh, no, lo voy a matar. Mejor que... What? What the fuck? What? All in toxic. ¿Ustedes vieron, no? Que dio como 10.000 vueltas. Para... A ver si lo salvo. Porque vi que... Que podía salvarle. Bueno, bueno, Nos calmamos. Hola. Casi intoxic. Es Cliff Baker and dying. No, Jericho. ¿No me vas a decir nada? ¿No me vas a decir ni gracias? Dude, te acabo de salvar la vida. Wow, quedó tan impresionado que no tiene palabras. Supongo que nunca vio un gesto de gentileza en su vida. No puedo abrir acá. Hola. Ok. Y bola. Es Bernardo. Jammed. One botch. Acá está el tipo. Che, ¿viste a la Elizabeth? What can you tell me about Lisbeth? I've seen her. I've seen poor Lisbeth on the heather. I see her. I was coming back to the manor one evening, and I saw a silhouette perched atop a hill. At first, I thought it was a banshee, but I caught a glimpse of her face by the family mausoleum. It was Lisbeth. Poor dear. Family mausoleum? It's to the west of the main house, through the trees. Is that near the standing stones, by chance? Standing stones? You have no need to go out there. There's nothing but bad luck and suffering for all who visited that island. I'll unlock the gate to the outer grounds, but I assure you that venturing out to the standing stones will lead to no good. No les voy a mentir, chat. Yo recordaba este juego mucho más entretenido de lo que estoy jugando ahora. ¿Me vas a abrir esto? Ah, gracias. Sí, ahora pasamos al mausoleo. Oh, Dios, qué molesta parte. ¿Cómo odio el mausoleo, chat? Si hay algo que me embola de esta parte de juego es... Esto es este quilombo contra esto. ¿Y soy un almuerzo? Tu vieja. Bueno, ahora creo que vamos a unir como 20 chovis. Irme por el culo. Más que Zuko es como una mujer. Es medio de esto. O sea, es medio. Así. Ah, la concha tormenta. Es más. Hombre lobo raro. Almuerzo con patas. Oye, viejo, eso ofende. Bueno, el punto del juego es que no podemos enfrentarnos a Elizabeth porque es inmortal. Así que tenemos que encontrar una forma de derrotarla. Oh, fuck. Quiere probar el cuerpo de Cristo. A ver. Gracias a Dios, alguien en el mausoleo dejó balas de pistola ahí adentro. Porque es lo común en un mausoleo, chat. Oh,
¿Quién es este poder? Ah, ya me acuerdo. Era el poder para resucitar Choice. Están grandes los pibes, ¿eh? Cada vez más grandecitos. A ver. Ah, ya me acuerdo cómo era este paso. Pará. Vení, dude. Vení. Haz esto. Haz tu gracia. Haz tu gracia. Fuck, no puedes sostenerlo. Pues tenemos una mascota, chat. Por ahora. Yo pensé que te podía sostener el... ¿Cómo se llama? Las cosas, pero al parecer no. A ver qué mierda había acá. Me equivoqué de barrio, perdón. Me equivoqué de bondi. Muy esfuerzo para tan poca guía. Buen punto. Esto no es Sekiro, donde podías hacer eso. En el Sekiro había partes donde tenías que usar... la concha... No, odio estos chovis, Dios. Empezaron los esqueletos. Siguen, ¿no? Yo sé que los esqueletos no podía matarlos permanentemente, que iban a volver siempre. Porque tenía que matarlos con un poder especial, pero no. Ah, ya sé cuál. Uy, va a costar bastante poder eso. Para ver. Trap Amplifier. Vamos a ponernos Invoke. Si me cuesta menos. Me acuerdo que para matar a estos chovis tengo que usar invocar. ¿Qué tenía que hacer acá entonces? Ah, para. Cañaca. No me moleste. Chao. Ah, fuck. A ver. A estos bichos, la única forma de matar a los esqueletos permanentemente es poniéndoles invoke, pero me cuesta todo el maná. Así que tengo que tener mucho cuidado. Jodas. Ah. Ah, fuck. A ver. Yo sé que había una forma para saltar esto. Llegar arriba.
acuerdo si era acá o era allá. A ver, a ver. No jodas. Shit. Si estas mierdas disparan. Uy, la puta madre. Uy, la puta madre. Son los esqueletos de Saavedra, chat. Son los esqueletos tirapiedra de Saavedra. Vieron por mi culo. Oh, sí, ahí está saliendo, ahí está saliendo. Era así, ahora sí. Acá. ¡No! Pará. Tengo que parar acá. ¡Ah! ¡Salí acá! Tengo que subirme. Acá. Acá. No. Uy, Dios, encima me están disparando. Creo que está llegando a mí. Uy, no, sí llegaron todos. Conchalo, lo pararon. Esto está complicado. Cerrar el juego. Vamos a calmarlos a los chubis estos. Vamos a ver cómo no te van a decir saltando. Vamos a hacer hasta acá. Y acá está lo que quería. Listo. Matanga, vámonos. Vamos al monasterio. Y este nivel me acuerdo que era aburrido. Porque es mucho caminata, es mucho... Hasta que agarro la guadaña, el juego es como medio... No sé esta parte. Porque me voy a aburrir de ver esos chovis, de tantos que vamos a ver. Ahora, termino la parte esta de las ruinas del monasterio y el juego se pone mucho mejor, en mi opinión. Gracias por el health pack, señor. Qué raro que no tiene, que no está dropeando frames en esta parte. Yo pensaba que las partes abiertas era donde más estaba prendiendo fuego el juego. Están todos los... ¿Qué venís? ¿Qué venís? ¿Qué venís, loco? I see you again. ¡Uy, la concha! ¡Uy, la puta madre! Casi me caga a tiros. Ok, pro tip. Tener cuidado. Tener cuidado. Need a key. Pro tip de ras para ras. Tener cuidado de que no me caigan a tiros. Creo que tengo que empezar a headshotear. Ahora sí realmente voy a empezar a sentir la dificultad del juego en Nightmare. ¿Y algo acá? ¿O sí? Oh, Silver Bullets. Stock. Bueno, me van a hacer... ¡Eh! ¿Dónde está la nada?
fuck. En resumen, acostúmbrate a ver estos bichos porque los vamos a estar viendo un buen rato. Also, apenas el juego apenas funciona. Pero se ve bien el juego, lo pueden ver bien claro o mi monitor es el que está súper oscuro y no veo un choto. Also, un burro. Saluden al burro, chat. Hola, burro. Chao, burro, que la fuerza te acompañe. Se ve bien, perfecto. Porque en la pantalla del que yo tengo del coso se ve como medio muy oscuro. Oh shit, ¿qué era acá? Gente de color, debe ser sospechosa. Es tan Lovecraft eso. El racismo de Lovecraft. Ay, Dios. Pero heredado de Cliff Baker. Qué raro que no haya tanto masoquismo en este juego. De parte de... ¡No! Qué raro que no haya masoquismo, chat. Porque si hay algo que le gusta escribir a él es tipos encuerados con cadenas. Espero que hayan disfrutado del burro, por cierto. ¿Qué agarré a todo esto? Servant Key, Tower Key. Ah, ok, la llave de la. De la torre. Ok, ya sé dónde tengo que ir entonces a la torre. A ver. Oh shit. Un amigo. Para bailar. Eso está entre las barras. Bien pensado, burro. Sí, bien pensado, burro. Oh fuck. I see you in hell. Aprovecho. Sí, creo que son burros, de hecho. Qué raro que no se lo comieron a esto. De pedo debe estar bien. ¿Qué mierda había en la torre? ¿Qué mierda había en la torre? Oh shit. Pará, antes de entrar. Listo. La verga que había en la torre. Son Medellin Chesky. Perfecto. Hay algo más acá, creo. No, no hay nada más. Uy, genial, Darneco. Yo tendría un cagazo terrible. Yo soy muy miedoso a esas cosas. Por suerte nunca me encontré de esas cosas. Oh, fuck. Dios, ya tengo poca vida. Lo que me faltaba. Para ver. Tómatela.
de chetitos cuando tira la magia. Won't budge. Tómatela, sí. Para. ¿Para qué era la llave? ¿Servirá para esto? Ok. Gracias porque se me abre la puerta. Supongo. Oh, fuck. ¿Qué había acá? ¿Qué había? Gracias, señor, por no atacarme cuando no veía. Bien, no había nada acá. Yo pensé que había un ítem, al menos. Save complete. Yo siempre me trababa en esta parte del juego. Agarraba la dinamita y ya no sabía qué hacer. Ahora voy a ver si me acuerdo qué mierda tenía que hacer en esta parte. Genial. ¿Dónde están? Los escuché. I hear you, little shit. Bancó bocha de tiros. El campeón. A ver. Ya tengo la escopeta. Vámonos todo. Un segundo, había algo en este lugar. ¡Uy, la puta que te parió! Fuck, estoy muerto. Sí. Sí, genial. Genial juego. Oh, fucking great. Pará. Me voy a curar porque estoy con muy poca vida. Ok, para mí hacen un combo. Pausa. A ver. Porque hay uno que... ¡Uy, Dios! A este lo partí en dos. A ver, para. ¿Cómo mierda recargado en este juego? A ver, para. Weapon fire. Strafe, inventory use, pre-weapon. Cycle, revolver. Pero no tengo... ¿No hay un botón para recargar? Wow. Juego en action. Ah, con Block Mashus. Eso es raro. Block Mashus para recargar, chat. Medio molesto, si me preguntas a mí. Qué sorete. Y debe ser diseño del año del pedo esto. Trapdoor Key.
No, no es chileno, creo que Darnaco. A ver, ¿dónde mierda era que tenía que ir? Acá está el tractor. Bueno, y ahora se viene la parte que es puro dungeon. Oh boy, puro dungeon. ¿A quién le gustan los dungeons, chat? A mí no. No recuerdo que esta parte del juego sea mi preferida. Sí, ya me veo venir a los esqueletos. Fucking skeletis. Ya me lo venía a venir. Muerte, inflación. A ver. No, creo que si me tiraba me moría. Ahora me acuerdo. ¿Gualicho es una palabra chilena? No necesariamente. Gualicho es una palabra más bien sudamericana, creo. Pero es como una embrujación, es un exit. Es como decir, hace poco Tumblr engualichó a la luna. Básicamente. O macumbado. Get macumbé. Salí a joder otro lado, pibe. Oh fuck, está lleno de pibes para joder. Está lleno de pibes que me quieren joder. Se mueren fácil al menos. A ver si no hay nada por acá. Escucho otro bicho, pero no lo veo, me pone nervioso. Está lleno de pibes que me quieren comer, ser mino y entrar en tarea, boxes de la posta. Jammed. Uy, Dios. Esta es la true experience. ¿Cuánto falta para viajar en el pasado? Quiero viajar en el pasado. ¿Qué había acá? Jam, Wombatch. Fuck. Oh, shit. Fuck off, dude. Todo esto por un pinche coso de vida. Arriesgué mi cuello por esto. Bueno, hay dos. Al menos. ¡Yes! ¡No! No había nada, ¿no? Ah, sí, había más. Cobre de mana, bueno. Que creo que ahora tengo más mana. Che, ya empezaron a hablar smiteano y soy el único boludo que no sabe. Que no sabe hablar smite. Ahora voy a empezar con yes, ¿no? A ver.
No! Vel. Te van a jugar una partidita de Smite, no les voy a mentir. Bueno, en un rato... Mínimo quiero salir de este fucking monasterio. Es el nivel que menos me gusta. ¡Salí acá! ¡Uy! You're not alone, boy. Boy. So we complete. Luz obvia para seguir es obvia. Who dares enter my realm uninvited? Mi reino, guacha, es... Esto no es tu reino, Gila. Un control swine. ¿Dónde escuché el dicho, la puteada esa de un control swine? Fuck. Ah, fuck. Te joder, esqueleto de mierda. Creo que la forra está acá arriba mío tirándome piedras. Sí, ya se ve, Luke. No hay nada. Sí, va a estar acá dando vueltas y disparándome porquería. Y yo no le voy a poder hacer nada. Porque no puedo matarla. I need Meguka. Tiene magia esa, solamente tiene garras del tamaño de mi mano. Matita falopa. O sea, su único poder es ser inmortal en este momento. La sacó por la maldición de este lugar de mierda. What was that? ¿Qué fue eso? Nanny the fuck. Gracias. Salí acá. Corro. Vamos, otro más. Ay, Dios, odio apretar tab por error y se pone a escribir el juego. ¿Era acá? No. ¿Dónde estaba la dinamita? No, ya estuve acá. Tengo que encontrar la dinamita, chat. Ah, pará, estaba por acá abajo. Mi chica dinamita. ¡Ah! F. ¡Me cierren los tiros! Ahí está, le volé una patita. ¿Dónde puedo llegar hasta allá arriba? A ver. Claramente acá hay un ítem mágico. Le volé la piernita.
Sí, pero estos bichos me van a comer la... hasta el culo si ellos pudieran. Uy, no, no me esquivas. Dios, se mueven de rápido. Fuck. Ahí está. Ahí está. Iba queriendo. Para de moverte. Ahí está, le volé la cabeza. Esa es mi piernita, mami. ¡Te la arrancan! ¿Quién no te comería el culo? Culo. Yay, agarré la cosita que quería. Fuerte declaraciones. ¡Ah, fuck, dude! Eso más nos anima a decirlo en el stream de Tita. Tita, te comí el culo. Ay, Dios, suena tan horrible. Gosh, me siento sucio. Son esos perks que puede hacer en el stream de Raz, pero no en otros. Es por eso que viene, si no, en cualquier momento me reemplazaría. ¿Había algo acá? No, fuck. No había nada. Solo dolor. Uy, eso está prohibido decir hasta el mundo de patas. A que mande fotos de patas. Qué bajón, loco, no podés decir fotos de patas. Igual ojo, entiendo. La piba deben romper las pelotas mal. La puta madre. Hola. Que es una experiencia que yo no vivo y no sé si me gustaría vivir, así que le entiendo. ¿Para qué querés fotos de patas y Raz te las muestra en vivo? Es verdad, mirá cómo te echa en cara, Mad Darneco, que estuvo en el stream mágico en donde Raz mostró patas. Never forget. ¿Dónde mierda está la dinamita? Dynamat 7. Igual el chat sí me vio las patas, más. Cuando les pregunté si era un hobbit o no. Y resolvieron que no. Según el chat. No según mis declaraciones. Más chovis, loco. Yo no las vi porque me fue a mimir. Soy una persona responsable. Sí, exactamente. Hanna es responsable, no como ustedes. No como Darneco, que se quedó mirando. Patas. Para, look around and find out. How can this be breached? Ay, Dios, siempre me paso el símbolo. Ahí está. Chao, piernita. Fiambre. ¿Para, se rompió esto? Ah, sí. ¿Puedo pasar? Oh boy, este nivel es divertido. Hola, Morise. Llegaste. Depende de qué es tu definición de tarde. ¿Para qué querías llegar? Stop. Nada acá. Okay. Depende de lo que busques, sí. Cliff Bakers, sí, tarde. Ver mis patas es temprano. Porque no me invitaste a jugar cult. Pero a mí me invitaron a jugar cult. Uf, fuck. Fuck, dude. Oh, no, 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 no. Ese esqueleto está violento, chat. Uy, Dios, me sacó mi sopija.
Uf, dude. Pero no fue mi partida, fue la de Wargo. Wargo hizo el one shot. Agarra, mostrar un cuadrito de píxel de pata. Puede ser, papi. ¿Depositaste en el Patreon? Ahora Rolonomicon tiene cafecito, así que... así que ya no... Muchas gracias, Mauricio. Igualmente agradecerle a Wargo. Si querés ver mis patas, Mad, vas a tener que pagar el Patreon. O encontrar el bot en donde mostré mis patas. Faca, chicos. Cafecito lo tenías de antes, solo que no lo mostraba. ¡No, no lo tenía! Tenía el coffee. Ahora tengo cafecito. Ahora podés pagar con Mercado Libre. El Mercado Pago. Cafecito de peso. Dios, ¿hay una tabla que mantenga? No, no son lo mismo, más de hecho. Uno podés pagar en pesos, el otro solo con dólares. Be ever vigilant, the Undying King will... Will, no sé, el rey inmortal va a caminar en la tierra otra vez. ¿Sabes cuánto pido? Me hice eso a mí en mi vida. ¡Ay, Dios! ¡Mi culo! Fuck, 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 fuck. Culo. Sí, igual lo del rey inmortal nunca te lo aclaran en el juego, así que está libre de interpretación. Si el rey inmortal era tan fuerte, ¿por qué se murió? Stock. Ya. Mira, concha lor. El rey inmortal son los padres. Exactamente. Jason Todd está muerto. Oh, shit. Uy, Dios, me copiaron. Bueno, ok. ¡Ay, cómo odio estas escenas! Ok, estoy muerto, sí. Forever. ¿Por qué tu personaje tiene esos rayitos que hacen whoosh? Porque tengo magia. Es... ¡Ah, fuck, dude! ¡Ah! ¡Whoosh! No solo tiro rayitos que tiran Bush, también puedo tener un amigo. Hola, ahora sos mi nuevo amiguis. Para ver. Ok. Oh, fuck, de los esqueletos, la concha no. Mátense. Oh shit. Ganó el esqueleto. Perdió mi amigui. Bueno, esto es Skeletown. No quiero estar acá en mucho tiempo. Me voy a cagar muriendo si me quedo quieto.
gotta go fast. Stuck. Need a key. Ah! Spooky. Fuck! ¿Por qué son teledirigidos los ataques de este juego de mierda? Voy a morir, ¿no? Locked. ¿Dónde está la Silver Key? Sí, matame, sacame el corazón de los huevos. Para ver. Silver Key. Había alguien detrás mío. ¡Uy, Dios! Listo, nos dejamos de joder con los bichitos, por favor. Gracias. Ok, no. ¡Chao, mi ciela! Posta. A ver, Silver Key, listo. Time Incarnation, Silver Key, listo. Lo que necesitábamos, a viajar al pasado. ¡Wush, wush, wush, wush! Sí, a ver, es muy... a ver. ¡Chao, mi ciela! Posta. ¿Cuándo se van a sacar esas ganas y se van a cagar a piñas en Injustice? Yo digo, Hannah. Bueno, ahora sí vamos directo para allá. Vamos, prendan los controles. Creo que eso es lo difícil. Son más incómodos, están peor diseñados que los del... los de Skullgirls, ¿no? ¡Fuck! ¡Los murciélagos! Si no, diseñalos vos, o sea, vos te ponete los controles. Perdón, mad científico. Uy, la concha de lora, pican estos forros, eh. Tengo solo dos Hellkits. Uy, Dios, estoy... estoy saladito. ¡Caran Bears! Need a key. Gold key. No lo recuerdo porque odiaba esta parte del juego. Al final la mierda se puso real. Need a key.
Ok. No me sirvió de nada eso. Gracias, juego. Gracias por nada. Jammed. Bueno, no sirve. ¿Será onda este juego que puedes ver dos realidades? Puede ser. Pero más de investigación, me imagino que es el medio. Ok, trampa obvia es obvia. ¿Me acaba de invocar? Au. ¡Ah! ¡Fuck! Estamos en Skeletown. Sí, empezó el frío posta ahora, Abríguense, ya no es joda. Se terminó el pequeño verano. Lo lamento, Mad. Pero se canceló. Ah, fuck, 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 fuck. Vuelve a mí, frío. ¡No! No, Hannah, quédate tu cochino frío. Fósforo shells. Ok, Dios, Christ, sí. Oh. Quédate con tu cochino verano. Por favor. Yo con mucho gusto me quedo con mi cochino verano. Mi cochino y hermoso verano. Mi cochino. ¡Team Frío! ¡Ay! Ya llegaron esos raros del Team Frío. ¿Saben qué, loco? Yo me tengo que levantar a laburar. A levantar paredes. No, re que no. Pero me tengo que levantar y me tengo que ser un fucking Michelin de... ¿What? Michelin de puro abrigo. Tu mamá también. Fuck, 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 fuck. Nena, modula. Jeremiah. Jam. Jam. A ver. Here to monastery key. Okay. No tenía nada. ¿Ya el monasterio era para esto? ¿En serio? Ah, menos mal. Hola. ¡Uy, la puta que te parió! ¡Uy, la concha de lor! Estoy muerto. ¡Uy, fuck, 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 fuck! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, chat? Todo escaló muy rápido.
Yo no vi nada, solo vi que... que me cagaron a piñas. Rar. Uy, fuck. Bueno, pero... Jammed. ¡Los infelices spawnearon detrás mío! Todo era una trampa. ¿Se me acabó la escopeta? Wow, sí. Aquí tengo, a ver... ¡Oh, shit! ¡Dios! No quería tanta popularidad. ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ese saltó! ¡Dale, matame! No, tengo que hacer esto de vuelta a la conferencia. ¡Ay, ya siento el tilt, chat! Siento... Jeremiah? Siento que viene. Es el. Para, ¿no guardé el juego? Ah, sí, guardé el juego. Menos mal. Menos mal, dude. Si no, se venía el rico tilt. Toman esta. Yo pensé esta. El grande spawneó detrás mío. Chupar dinamita. Ok, pará, vamos a ver. No los veo. ¿Dónde aparecen los forros? Fuck it. Plan B, correr. Listo, despawnearon. Soy Rey Yo, chat. Pim pum pam. Spawneó todo el mapa directamente. Hecho sí. El buen truco de spawnear el mapa. Para evitar el agro.
pusimos un medallón. Me falta esto. Pepsi con limón. A mí nunca me gustaron esas cosas. A mí dame la Pepsi normal. Cristiana. Re loco era el flaco. No, no me gustan los sabores locos. Vamos al coso. ¿Qué es Manaus y por qué sale tanto Manaus? Es una gaseosa argentina. Sí, funcionó. Fuck this shit. Ya está. Terminamos el pinche santuario. Vamos a viajar al pasado. Quiero go back. Hola, señor. ¿Cómo se llaman? Señor. Come, Gil. Muchas gracias por las indicaciones. Venden armas, señores. ¡Wow! El tipo cabecea tiros como un campeón, ¿vieron? Aunque creo que me están disparando. ¿Qué me disparas, concha de tu hermano? No, no es inmortal. Claramente no son inmortales. Oh, fuck. ¿Qué dispara, gato? Pero tienen como un diseño de personaje tan vieja escuela que creo que no detecta headshots. O sí los detecta, pero tienen más vida. Escuché algo. No escuchaste nada. Nunca por la espalda. ¡Au! No sé cuánto tiro puede soportar un humano. ¡Dios! Estos tiros son... ¿Están disparando los forros con hitscan? El ser humano no puede aguantar tanto plomo y ectoplasma, chat. Es una estafa esto. Oh, shotgun shells. Te desperté, perdona. Por cierto, siento la nieve media rara, parece un filtro raro. Claro, ectoplasma. Es lo que le estoy disparando. Fuck you, dude. ¿Cómo la tienen con los darditos, eh? Parece un filtro de reta de Instagram, sí. Es lo que yo estaba pensando. ¿Cómo caen esos frames? La nieve en la vida real al final eran frames, eran filtros de retas de Instagram. Ah!
Jammed. Won't budge. Jammed. 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 Dios, ¿cuánto botiquín que hay acá? Won't budge. No supero su voz de Duke Nukem. Won't budge. No, no creo que es el actor de Duke Nukem, ¿eh? Creo que es distinto. Fuck, Dios, es un fucking... Ay, Dios, odio esta parte que es medio como abierto al dope. Che, esto es el cañón. Che, mira, acá tenés Superman. Ah, el tono edgy, sí. Es bien de los 90. Pero ya me perdí. Caer afuera, ok. Ahí es afuera. Fuck, todo es loading. Uy. Disculpen. Uy. Ups. Ustedes vieron un tipo desaparecer, ¿no? No soy el único que lo vio desaparecer en el gater. ¿Vos decís, Mad? ¿Tuviste que ver fotos de eso? A ver cómo, de dónde, a qué lado sale la sangre. Lotov. Shotgun shells, un librote. Mina Hoffman, velo. Mina Hoffman, después lo voy a... what the fuck! El pelado me acaba de disparar. Chat. Ese pelado me disparó, no sé, explosivos. ¿Qué mierda me estaba disparando? Llave de la bot. Ok. Ese tipo tenía un lanzamisiles mágico, ¿qué onda? Lo importante es que tengo su llave. Fuck you, dude. Bueno, pero... Hannah, si googleas eso vas a ver fotos de gente que se... Que se chocolateó el cerebro, no lo recomiendo. A menos que te gusten esas cosas. I cast revolver. No, ¿qué revolver? Escopeta. Nuestro doctorado en escopetas. Buenas. Uy, la puta que te pasa. Yo después sí lo voy a googlear. Por curiosidad. Hmm.
esta imagen relaja. En un templo. ¿En serio? Spoilers. Salen mal. No sabes cómo putean Smite. Ahora vamos a jugar Smite. La concha de su hermano. No puedo romper eso. Adiós cafecito que me estaba bebiendo. Bueno, dude, Mad estudia criminología. Mad lo tuvo que estudiar para un examen eso. ¿No? Lo tuviste que estudiar para un examen. Trust me, I am a tactic. Mad, vos vas a definir si aparezco chocolateado en la computadora, si fue. ¿Fue un asesinato o mucha compu? Vos vas a tener que definir eso. Stop. Jammed. Esto va a estar complicado. Pues ya está, murió el pelado, listo. Fue porque no me has invitado a jugar rol. Pero yo no. Yo no estoy haciendo ninguna mesa, dude. Hanna no es inocente. Ustedes porque no siguen a Hanna en su Twitter de dibujos chanchos. Eso no es secreto, ¿no? Es un Twitter. Es Twitter. Stock. O sea, eso no era secreto, ¿no? No dijo ninguna Stock. Cagada, creo. Sí, dibuja chanchos. No tenías que decir eso. ¡Perdón! ¡En serio! No era de maldad. Bueno, vamos a romper todo, ya está. This can't be good. ¿Querían algo edgy, chat? Yo les voy a dar algo edgy ahora. La puta madre. Casi rompe la locura. Ahora tenemos una guadaña. The Edge. ¿Cómo era para tener el super ataque? Lo importante es que tengo una guadaña. La guadaña sirve para algo específicamente. Oh shit. Con esta guadaña voy a poder matar a... ¿Cómo se llama? A la piba esta, la tipa. Para cortar pasto largo sirve. O cabezas, lo que pinte. Cabezas. Vamos a matar burgueses. ¿Qué es lo que más quiere Raz?
Esta guadaña pide cabeza de burguesa. Vamos a buscarlos. ¿Burgués? ¿Burgués? Hamburgueses. Ay, lol. Fuck off. Jaja, ahora no soy el único con ataques melee. Va, no son los únicos ellos. Ah, fuck. Main Thanatos, chat. Ya está. Mataste a la ratita. La ratita quería probar. Quería probar la guadaña. Quería la muerte. No se la voy a negar. Armate vampirismo. De hecho, la guadaña tiene un modo de vampirismo, pero no me acuerdo cómo se activaba. Hay un botón para poner la segunda parte de Weapon Action Alt Caps Lock. Ahí está. Ahora la versión. La versión que roba vida. Ahí está, no, con Block Max uses. Why are you doing this, Lisbeth? So, you know who I am. Did you think that will help you? You are soon to draw your last breath. Chúpame huevo. You turn me apart, Elizabeth! Porque definitivamente no extrañaba toda esta parte de las catacumbas. Vamos a volver justamente a hacer eso. Opa. Nice. Cofos también. Oh shit. No, para, voy a hacer eso de vuelta porque me acordé que tengo activada la guadaña en modo sexo y no me conviene tener eso. Que tener la guadaña normal. Para ver. Stop. Che. Esa concha. Uy. Wow, me mandó a mi casa. Wow, me recagó a piñas ese esqueleto solamente. Con los esqueletos no se jode, chat. Con eso no se jode. Casa, Pete. Uy.
Sí, no, es muy fuerte para algo inanimado. Stupid thick skeletons. Acabo de morir de la forma más Quake posible. Quake engine as fuck. Play of the match. ¿Por qué mierda estoy haciendo esto? A ver. ¡Chao! Upa, casi me muero. Jammed. Jammed. Falta relativamente poco para el jefe. Ah, fuck. ¿Cuánto queda de juego? Mucho. Mucho, mucho. Hola. Can you not see your quest is in vain? Dale. Sí, me toma maná, pero me da vampirismo, literalmente. Tómalo, déjalo. Oh, shit, es un bocho. ¡Fuck, Dios! Ya entendí, más o menos me van a hacer arenas de combate. Ah,
Creo que este era infinito. Van a spawnear forma infinita. Tengo que pasar. ¡La concha de la lora! Eso fue una pendejada, Juan. Eso fue una pendejada de tu parte. ¡Mató la reja! Sí, un hell, my dude. Sí, creo que ya estamos en el jefe. Estamos casi. Let's see how strong you really are. Come to me, Irishman. Me dijo irlandés. Ah, no, es una arena de mierda. Ajá. Uy, no. Era de esperarse, ¿no? ¿Qué dijo de mi mamá? El orto, Elizabeth, ¿qué crees que te digo? Ah, no, era la madre. What have you done? You will pay for touching mother. Lisbeth, you have no idea what you've turned into. Why are you haunting your family so? I know what I am. I seek vengeance. Is cheated by Jeremiah, and he will die to finish what was begun. Por cierto, él no es Jeremías. Jeremías es el tipo asustado. Stop it. I will rend your bones and serve you to my death. Fuck, Dios. Oh, shit. ¿Está la boluda con un ejército de esqueletos? Para, el plan es este, chat. Vamos a matarle todos sus esqueleto friends. Y después nos agarramos un mano a mano. Pero primero quiero quitarme de encima a todos sus viejos. Oh, fuck. Esa escena me hubiera asustado en el 2003. Y básicamente la época del juego. Creo que ya está. Ahora solo tengo que agarrármela contra ella. ¿Dónde estás? ¡Tira piedras! Ah,
mucho bicho para que agarre piedras del piso y me las tire en la cara. ¿Dónde estás? No, entró en modo sexo. Uy, la concha del lor. Ah, fuck. Ah. No, qué juego de mierda. No, pará. Vamos a hacer eso de vuelta. Para, ¿cuál es el botón para tener la guadaña rápido? Listo. Daño grabado, rico daño grabado lo estamos haciendo. Esto va a tardar una semana en regenerárselo a la forra. Oh, ahí entro en modo sexo. Ay, Dios, qué es. Qué bronca que me da cuando el juego tarda en cargar el. Bueno, ya está. Cuando entra, cuando está en modo estúpido, ya la rima. Todo bien con el juego este que es viejo y todo, pero estoy encontrando esas cosas de diseño viejo que me rompen las bolas. Concha de tu hermana. Bueno, gracias por la fatality, berreta. Piensa en la Biblia, Raz. Hola, Blue. A ver...
¡Toma! Ahí está. También la vampira de Pichugón, otro clásico. Get wreck. A los locos de la maldición solo les puedo matar con la guadaña, por cierto. Si no, son inmortales. Easy, al primer intento. ¿Por qué no podía yo abrir esa puerta? ¿Todo bien ahí? What's this? My pets to him, I call you. Break his bones and claw his eyes clean. ¿Cómo es que tira? How dare you? I will gnash your heart between my teeth and drink deeply. The ritual will be complete. The king will arise and the very world will tremble. Sí, bueno, cerra el orto. Funado por pegar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemé! Creo que ahora tenemos haste. Concha, lo acabo de poder usar. No tengo que usar poderes. No es. Haste. Haste. El haste. El buen haste. Chao. Por suerte vamos a dar menos a esos bichos. Voy más rápido. Es el acelerar de todo juego de rol. El clásico gesto. Vámonos. Y bueno, yo creo que vamos a quedar acá el stream de Cliff Bakers Undying. Tengo ganas de jugar otra cosa. Tengo ganas de hacer otra cosa. Tengo ganas de viciar. Otra cosa. No sé por qué me aburro. Eso me pongo a ver emails de la noche. Y ver qué pinta, qué pinta. Something was watching me. What? Outside, in the shrubbery. All I know is Jeremiah isn't paying me enough for this. I'm leaving. Algún día podríamos hacer un gameplay de tipo Pokémon. ¿Cómo se llama el reto este? De los bandidos. Con el. ¿Cómo se llama este? El reto de que tenés que sacrificar Pokémon y que se mueren. Me gustaría hacer eso. Hacer una aventura en donde le vamos a poner el nombre a los PJs. Nuzlocke, gracias. ¿Por qué estoy como gestionado? Chao, disculpe. Wey, dude, tenés que darte vuelta. ¿Qué trae, Hard? ¡Wosa, wosa! Sí, vamos a dejar un descanso. Como que ya no tengo nada de jugar esto. A esta altura del día. Como que necesito desconectarme un poquito. Para más placer arte marcialista. Retrae, Hard.
Reportado por lucirse, posta. Eso es re de tóxico hacer eso. Porque no solo me mató, me lo festejó la muerte. Un minuto, voy al baño. Voy al baño. Estaría bueno igualmente que tibague. Ay, el buen tibagueo. Nada le gana. A ver, ¿qué podemos hacer, chat? O podemos charlar, vamos a ver. Vamos a poner, igualmente, a ver, pará. Y sí o sí, igualmente tengo que matar el stream. Matarlo. Reiniciarlo. Porque si lo mantengo on... no voy a poder subir este video al canal muerto de Restreams. Porque no estoy... Les voy a confesar una cosa. No estoy subiendo los videos de... ¿Cómo se llama? De los long plays al segundo canal. Aunque nadie le da pelota. Pero después me preguntan, ¿dónde estás guardando todo? Ya no guardas nada. Porque termino los streams y jugamos otra cosa. Y después ando escuchando música y se contamina el coso de Trademark. Y a veces YouTube ya no acepta. Porque Elías así. No le da que escuche música. So. Para no cometer riesgos. Prefiero reiniciar el stream. Y llamarle de otro nombre. Tipo tomando limón. Chupando limón con Raz. Sí, el segundo canal. El canal en donde subo los longplays. Pero por eso nadie le da bola. El otro canal es este. O sea, después me protestan que no subo las cosas. En el tercer canal sube la parte de las pastas. Ahí vi que... Oh, más gente que vio el one shot este de Divinity. Muchas gracias por comentarlo, Mauricio. Mi querido Mauricio. Voy a hacerme juguito con limón. Ya no subí los nombres de YouTube. Te vendiste a Twitch. Sos rebotón. No te tenía así. Ay, 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 ay. Un minuto, chat. No se asusten. El stream no murió. Solamente cambia de forma. Y vamos a seguir, pero no sé haciendo qué. Específicamente. Pero va a cambiar de forma. Va a mutar. Simplemente muta. Nada más.